Diana Van Rent, estilos de crianza, control y calidez. A través de un estudio longitudinal que hizo la psicóloga Diana Van Rent, ella y otros investigadores lograron identificar patrones clave en los estilos de crianza de dichos niños. Estos se podían identificar gracias a los niveles de calidez y control en los que su ambiente familiar los envolvía, dando así origen a cuatro diferentes estilos predominantes de crianza, los cuales podemos representar en una gráfica, donde se podrá ver de forma visual. Admiren la gráfica hermosa, la hice yo en Canva, doctorado en Canva, papá. Se presencia en el eje X la calidez y en el eje Y el control, lo que nos otorga cuatro cuadrantes en total. Uno donde la calidez y el control son positivos, en ese cuadrante encajan los padres democráticos. Donde el control es positivo pero la calidez es negativa, allí entrarían los padres autoritarios. Donde la calidez es positiva pero el control es negativo, dando lugar a los padres permisivos. Y en el cuadrante donde tanto la calidez como el control son negativos, daría lugar a los padres negligentes. Ya por el hecho de conocer el concepto de calidez, que son representaciones de amor, de cariño y afecto, como el de control, que es la autoridad que ejercen los padres sobre sus hijos, nos podemos hacer una idea del efecto que tiene el exceso de estos, como la carencia de algunos en la crianza de los niños. Pero para aclarar dudas está este video, así que empecemos. Padres democráticos, calidez positiva y control positivo. Se les conocen como los padres autoritativos o democráticos, como estos padres que en su estilo de crianza y educación son capaces de imponer su autoridad como figura de poder ante sus hijos, como a su vez entender a los mismos hijos, brindarles afecto y apoyarlos. La característica principal es que a pesar de imponer sus límites y exigencias bastante claras, están abiertos al diálogo y al entendimiento con sus hijos. Por lo tanto, el concepto de democrático cobra sentido. Estos conocen los límites y capacidades de sus hijos, se preocupan por entenderlos, como de ser disciplinados con ellos cuando es necesario y brindarles amor de forma incondicional. A modo de ejemplo, encontré hace tiempo una imagen que se hizo viral que decía algo como: los padres no saben que el amor no es igual a entendimiento. Frase que tiene mucha razón, ya que el entendimiento es una forma de saber dirigir asertivamente y comunicar de manera bidireccional tu amor hacia alguien. Los padres de este cuadrante saben hacer exactamente eso, comunicar y transmitir su amor de forma asertiva al entender las necesidades de sus hijos. Por lo tanto, el diálogo es el medio por el cual se lograrán los objetivos familiares. Estos padres no dudan en castigar a sus hijos si estos se comportan de forma indebida, aunque serán menos estrictos que los padres autoritarios, además de que se preocupan en saber cómo se sienten estos. Así los hijos cometan errores, este tipo de padres estarán acompañándolos en malos momentos, no como un amigo, sino como aquella figura de autoridad y protectora que a pesar de cualquier situación estará en las buenas como en las malas. Al definir de forma concisa los límites y marcar territorio con los hijos, estos reconocerán la diferencia de estatus y de roles, como el poder del diálogo y el entendimiento en la vida adulta, por lo que serán adultos comprensivos con respeto a las figuras de autoridad y no serán sumisos o autoritarios, es decir, no existirán conductas límites en ellos. Serán empáticos y con una identidad cristalizada en un ambiente sano donde eligieron de forma tranquila aquellas cosas con las que se identificaban y decidieron hacer propias, como aquellas cosas que se alejaron, que no los representan y decidieron hacer ajenos. Padres autoritarios, mucho control y poca calidez. Un ejemplo que encaja perfectamente con el arquetipo de los padres que ejercen este tipo de educación y crianza a sus hijos son los que mencioné en el punto anterior. Aquellos que no saben diferenciar que amor no es lo mismo que entendimiento. Usualmente estos padres presentan problemas comunicativos y de entendimiento en sus relaciones con sus respectivos hijos. Aunque eso no es sinónimo de que no los amen, sino todo lo contrario, poseen un amor tal por sus hijos que la única forma de demostrarlo que consiguen es en su limitada cantidad de herramientas, mediante un control excesivo y una preocupación exagerada. Me imagino que les sonará familiar. Estos padres imponen unos límites muy rígidos, poseen altas expectativas en el comportamiento y madurez de sus hijos,
como a la vez son muy inflexibles en el momento de cambiar una decisión ya tomada. Son poco cálidos y no saben demostrar su afecto, pero se encargan de complacer todas las necesidades de sus hijos, ya sea educación, comida, techo, entre otras. Lo único es que no saben demostrar ese amor incondicional que poseen todos los padres hacia sus hijos, ya sea por situaciones que ellos mismos vivieron en su infancia y educación, como ciclos sin cerrar y problemas sin resolver, y que en el presente se niegan a resolverlos. Así que no lo crean, los padres autoritarios tienen más problemas de los que uno se imagina, y hay que entender sus problemas en la comunicación. Las únicas víctimas no son los hijos, de verdad. Las consecuencias en los hijos son diametralmente opuestas, pero poseen bastante de común entre sí, y eso tiene que ver con el proceso de identificación o rechazo de rol que existe en el comportamiento de sus padres en la adolescencia, además de los estímulos ambientales que estos reciben en el colegio y las otras realidades que llegan a conocer además de la suya propia. Pero son dos vertientes principales los tipos de hijos que se pueden obtener mediante una crianza autoritaria. Son los que se identifican completamente con este estilo de crianza y el comportamiento de sus padres, y los que rechazan por completo este comportamiento aspirando a hacer lo contrario con sus hijos. Esto dependerá de la influencia que reciben en el ambiente ajeno al núcleo familiar y las contingencias que cree gracias a estos estímulos. Quizá la exposición a un ambiente desagradable, incluso más negativo de lo que puede llegar a sentir dentro de su hogar, o completamente ajeno a lo que él siente que sirva para crear contingencias que justifiquen el estilo de educación autoritario y la identificación con todos los valores aprendidos en su hogar. Así que dependiendo de su ambiente, y si este es lo suficientemente malo, por llamarlo de este modo, o lo suficientemente opuesto a lo que él aspira, puede identificarse con el comportamiento de sus padres al creerlo una mejor alternativa contingencia al ambiente al cual está siendo expuesto. En cambio, y aquí viene la diferencia, la contraparte, si los estímulos ambientales y las realidades ajenas que conocen fuera de su núcleo familiar son lo suficientemente buenas, realidades que al hijo le gustaría experimentar o vivir, y se llega a identificar con esta realidad ajena, a la de su hogar, creará las contingencias necesarias para rechazar el autoritarismo que vive dentro de su casa e identificarse con todo lo contrario, rechazando de esa forma los comportamientos de sus padres. También dependiendo de este proceso, los hijos se convertirán en adultos que respeten de forma inmediata y sin dudar a las figuras de autoridad o que están en una jerarquía superior, aspirando a ser una de estas figuras. También se pueden convertir en individuos que le tengan más miedo que respeto a estas figuras, pero la exposición desde temprana edad a figuras de autoridad con roles tan marcados y la creación de esta contingencia durante todo el desarrollo hace que sea casi imposible que rechacen la autoridad abiertamente. Padres permisivos, poco control y mucha calidez. Este estilo de educación es común en aquellos padres que quieren reflejar todo lo opuesto que llegaron a recibir en su infancia. Aquellos que repudiaron y rechazaron el comportamiento autoritario de sus padres, pero al querer proyectar la ideología contraria terminan haciendo un mal en la educación de sus hijos, ya que, como se puede conocer en la cultura popular, el amor no lo es todo, y este debe venir con dosis iguales de disciplina y entendimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando viene sin disciplina este amor? Los padres permisivos no imponen reglas claras a sus hijos, a la vez que no hay una clara distinción de roles y estatus dentro del hogar. No poseen expectativas sobre los mismos y los dejan actuar de forma libre bajo la excusa de que solamente son niños. Niños que crecen sin figuras de autoridad dentro de su hogar no van a aprender a respetar las figuras de autoridad fuera de la misma. Se cuestionarán: si yo no hago caso en mi casa, ¿por qué debo hacerle caso a la profesora? Si en mi casa no me exigen nada, ¿por qué debo seguir las exigencias del colegio? Y al no distinguir la importancia de las jerarquías en la composición de los grupos, tendrán malos momentos al adaptarse al mundo real fuera de su casa. Los niños criados y educados de esta forma permisiva suelen ser egocéntricos, egoístas, ser poco empáticos, no saben trabajar en grupo ni seguir instrucciones de sus pares. Les cuesta asimilar realidades diferentes
a la que ellos esperan, como no saben afrontar el fracaso o el rechazo. En todo el sentido latino de la palabra, se podría decir que son malcriados, individuos que esperan que los demás cumplan sus caprichos y expectativas, que actúen alrededor de ellos y de sus deseos, y que usualmente tienen muchos problemas para mantener relaciones interpersonales significativas por sus sesgos creados debido a la crianza y el ambiente de su hogar. Me imagino que conocerán muchas personas así. Padres negligentes, poca calidez y poco control. Las circunstancias sociales para que se presente este tipo de crianza puede variar de cultura en cultura, pero desde los barrios más pobres hasta los condominios más ricos hay millones de niños y adolescentes que no reciben ni cariño ni control por parte de sus padres, independientemente de su cultura o estatus socioeconómico. Estos padres no poseen la intención de comunicarse, controlar ni enseñarle algo a sus hijos. En los casos más positivos para esto, sus padres cumplen con complacer las necesidades básicas de los mismos, cuando en ocasiones puede que ni eso suceda. Al no recibir ningún estímulo ni crear ninguna contingencia en base a lo que aprenden en su hogar, ya que los padres no están allí para su hijo, literalmente estos niños o adolescentes serán el reflejo de lo que aprendan fuera de su hogar, ya sea en sus círculos sociales con los amigos de su barrio, lo que aprenda de los amigos de su colegio o de lo que decidan adoptar de las figuras de autoridad que posean en las instituciones donde son educados. Al poseer tanta libertad para elegir qué adoptar o rechazar, estos escogerán identificarse con aquello que les otorgue un refugio emocional de primera mano, aquello que se convierta en su lugar seguro. Por ello hay un contraste y es difícil predecir dónde pueden parar estos niños, ya que se pueden refugiar en la iglesia y recibir una educación estricta y religiosa mientras huyen de su ambiente familiar donde no son bienvenidos, o pueden refugiarse en los amigos de su barrio, los cuales tienen una pandilla y terminar siendo pandilleros, como se ve mucho en la América Latina. También podrían hacer uso de los recursos, libertad y desatención que les brindan sus padres en dado caso de estar posicionados en un estrato socioeconómico alto y decidir mitigar el malestar que sienten refugiándose en las drogas o en las relaciones superficiales. Los escenarios son tantos como métodos de refugio emocional puedan existir. Pero lo que es obvio es que dependiendo de lo que elijan refugiarse y crear contingencias partiendo de ello, dependerá el futuro de estos niños o adolescentes, ya que los padres negligentes no estarán allí ni pretenden estar allí para guiarlos. Se conocen muchas historias de éxito de personas que lograron sobreponerse ante situaciones de negligencia y de abandono y que hoy son figuras influyentes, pero las historias que no se conocen son la mayoría, que son las personas que se refugiaron en lo primero que estuvo allí, y usualmente eso tiende hacia las pandillas, hacia las bandas, hacia lo malo, hacia lo primero que sacie tus necesidades sociales y te otorgue un sentido de pertenencia. Por ello hay tantos menores de edad dispuestos a dar su vida en nombre de una banda, ya que de verdad, y no puede estar mejor dicho, esa banda es su familia. ¿Por qué? Porque no hubieron padres en su casa para darle esa calidez y esa guía que tanto necesita un niño en su desarrollo. Espero que les haya servido este análisis sobre la teoría de los estilos de crianza y educación de Diana Van Rind. Yo le digo Van Rind en realidad. Recuerden aplicar lo aprendido en ustedes mismos antes de aplicarlo en los demás. Síganme en mis redes sociales para mandarme cariño y besitos y no sé. Y tengan un buen día. Ahora los dejo con 30 segundos de música clásica, como siempre. Hasta luego.